Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy, 7 de mayo de 2021, me encuentro en el Centro Recreativo Dr. Samuel Joaquín Flores, ya que el día de hoy va a despegar en este lugar un Zeppelin dirigible de color rojo con una medida aproximadamente de 50 metros, el cual tiene dos lonas de color azul cielo, una en cada lado de este gigantesco globo aerostático. Felicitando al apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, en su 52 aniversario, y cuya celebración se está llevando a cabo en la hermosa provincia, en la ciudad de Guadalajara, México. El aerostato autopropulsado llegó aproximadamente a las 6:30 horas de la mañana en el Centro Recreativo Dr. Samuel Joaquín Flores, y cerca de las 7 de la mañana se comenzó a inflar este artefacto aéreo. Nuestro medio de comunicación entrevistó a organizadores y empresarios, quienes hicieron posible el vuelo de este globo aerostático en esta metrópoli tapatía. Me encuentro en el Centro Recreativo Dr. Samuel Joaquín Flores, precisamente que está en la colonia Hermosa Provincia, ya que el día de hoy es la celebración del 52 aniversario del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, y en ese día se llena de fiesta. El día de hoy nos encontramos con nuestro buen amigo Raimundo Camargo, que nos va a platicar referente a este Zeppelin dirigible, cuál es el objetivo. Pero primeramente, muy buenos días. Buenos días. Objetivo principal es manifestar nuestra alegría por este nacimiento de hace 52 años, que tuvimos la bendición de tener a este hombre santo, Nazón Joaquín García. ¿Cuánto lo que mide el Zeppelin? Que nos platiques también la ruta que va a seguir y cuánto tiempo va a ser la duración. Aproximadamente tiene 60 metros de largo, con dos banners anunciando nuestra festividad, felicitando al Ciego de Dios, y va a ir rumbo al centro. Queremos manifestarle al mundo que estamos de fiesta. Muy interesante, y además creo que lo que están haciendo en este festejo tan importante, la Iglesia La Luz del Mundo manifiesta también que el apóstol es honorable, es inocente. ¿Qué mensaje nos puedes dar al respecto? Pues es que es algo que viene de Dios. Creer Él es entender que Él es santo desde antes que naciera, así de simple. No podemos entender lo que está pasando porque no existe. Seguimos de fiesta. Para nosotros Él es santo, honorable e inocente. Nuestro medio de comunicación te agradece esta invitación y que el día de hoy ustedes van a volar este Zeppelin dirigible. Que tengan todo el éxito el día de hoy. Pues te lo agradecemos antemano por haber venido hasta acá. Nomás lo que queremos es manifestar nuestra alegría de este día en el cual cumple 52 años nuestro padre en la fe. Nuestro medio de comunicación, vamos a estar al pendiente. Vamos también a ver, a hacer tomas cuando despegue y algunas otras tomas aquí en la ciudad. Muchísimas gracias. A ti, Manu. Nosotros vamos a continuar con este gran evento aquí en la ciudad de Guadalajara, en la colonia Hermosa Provincia, donde va a despegar el Zeppelin dirigible con la insignia del apóstol de Jesucristo en su 52 aniversario. Continuamos con las entrevistas en el Centro Recreativo Dr. Samuel Joaquín Flores. Con nosotros se encuentra el empresario Alejandro Lara. Muy buenos días. Buenos días. Nos da gusto que nos recibas, que platiques para nuestro medio de comunicación. Platícanos de la empresa que tienes, el nombre, los eventos que realizan. Estamos enfocados en la publicidad, todo tipo de eventos, conciertos, campañas, activaciones. Tenemos globos aerostáticos, dirigibles, esferas, algunos tipos de medios publicitarios. Bueno, esta aeronave es un dirigible que lleva un motor a propulsión, es de aire caliente. Entonces el aire caliente hace que ascienda y el motor a propulsión es lo que lo impulsa. De alguna manera, su nombre lo dice, es dirigible. Es de la familia de los aerostatos, sigue siendo aerostático por el tema del aire caliente. A diferencia de los globos, este sí tiene una propulsión y un timón que le permite dirigirse un poco. Sí depende también del viento, si es vulnerable por lo grande que es, mide 50 metros de largo, tiene la capacidad de ponerle publicidad y banners. ¿Cuántos tripulantes van en el Zeppelin? Caben 4. Piloto más 3. Cuando son vuelos largos o rutas largas, se recomienda nomás llevar a uno. Por el tema del combustible, es más largo el vuelo. Pero esta canastilla o góndola
es para 4 tripulantes. Correcto, pues nuestro medio de comunicación te agradece esta entrevista. ¿Algún mensaje que nos platiques de favor el rumbo que va a seguir este Zeppelin en la ciudad de Guadalajara? Ok, el rumbo ahorita lo determina el viento, vamos hacia la Plaza de Toros, por aquella zona. Estaremos en la zona metropolitana de Guadalajara. Nuestro medio de comunicación te agradece esta entrevista y les deseamos todo el éxito el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos. Los organizadores de este evento del Zeppelin dirigible le enviaron una felicitación al apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, por su 52 aniversario. ¡Feliz cumpleaños! ¡Amamos al apóstol de Jesucristo! ¡Dios lo bendiga! Al filo de las 8 horas de la mañana, el Zeppelin dirigible hizo su despegue en el centro recreativo Dr. Samuel Joaquín Flores y recorrió la colonia Hermosa Provincia, así como el templo sede internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, que está ubicado en la colonia Hermosa Provincia. Cabe destacar que este globo gigantesco recorrió parte de la ciudad de Guadalajara e hizo su aterrizaje en la Plaza Monumental de Toros, en esta perla tapatía, con mucho éxito. Sin duda alguna, fue un gran evento de festejo al 52 aniversario del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, este 7 de mayo de 2021. Fue un vuelo espectacular y sin igual, el Zeppelin dirigible, que llamó la atención tanto a propios y extraños en esta ciudad de Guadalajara. Informó para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias. Gracias.